Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un espacio más en La Campana. Nos encanta que, como siempre, ustedes estén muy puntuales, pendientes de nuestro programa a través de las redes sociales, a través del canal 2 de CNC Teluro Producciones. Aprovechamos este momento para saludar a todos los televidentes que nos ven a través del canal 12 en los diferentes municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Hoy arrancando mes, arrancando una nueva, bueno, mitad de semana que define en muchas cosas el mes de los vientos, tradicionalmente que utilizamos y aprovechamos para elevar la cometa, muchos festivales que a propósito tenemos información relacionada con este tema. Y muchos vientos que se mueven a favor y en contra de la política, porque en las últimas horas y a través de las redes sociales se han evidenciado varias denuncias relacionadas con el Centro Democrático. Se habla de tres personas, de tres líderes del Centro Democrático que al parecer, no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen quienes militan hoy en ese partido, habrían pagado, habrían financiado el aval para entregárselo a otra campaña del municipio de Tuluá y habrían dejado por fuera a quienes estaban aspirando a la alcaldía por este partido. Tendremos los detalles de esta denuncia porque desde luego nos preocupa, estábamos muy pendientes de finalmente quién estaría respaldando o al menos sacarían como representante a la alcaldía por parte del Centro Democrático. No se dio el tema, pero vamos a hacerle un seguimiento a esta información. William Loaiza Amador, buenas noches. Una feliz noche, Marcela, y por supuesto un saludo especial para todos los televidentes de La Campana. La situación del Centro Democrático no se circunscribe solamente al caso del municipio de Tuluá, sino que hay insatisfacción en diferentes municipios porque, de acuerdo con lo que se está mencionando, no se respetaron unas encuestas donde se realizaron y las anunciadas encuestas que se iban a efectuar. Pues en otros sitios las hicieron, pero las mismas no se han divulgado. Yo le pregunto, ¿qué estará pasando a nivel político, a nivel departamental y nacional con los partidos? Ya no se acogen a las disciplinas, ya no se acogen a las medidas, están, digamos, muy irresponsables frente a este tema, entregando avales a personas que ni siquiera han militado, han estado tradicionalmente en el partido. Lo decimos puntualmente por el caso del Partido Liberal, que hubo muchos líderes a nivel de centro y norte del Valle que se quedaron por fuera totalmente de ese proceso electoral, porque a quienes o quienes estaban entregando los avales no se los entregaron como tradicionalmente lo hacía, sino que se los entregaron a otras personas. Negociación que llaman entre los avales, entre los mismos partidos, y hay muchos líderes que están por fuera y muy incómodos por este tema. Y personas que estaban en los partidos tradicionales han migrado a otras colectividades. Eso es diríamos que, como se menciona, hace parte de la dinámica de esos procesos democráticos. Pero esta noche tenemos a uno de los importantes varones políticos en el centro del departamento del Valle del Cauca, concejal del municipio de Tuluá, fue secretario de salud de la Villa de Césped, es el doctor Eliezer Ávila, C-17, Partido Conservador, doctor. Efectivamente, Eliezer. William, muy buenas noches. Feliz noche. Un saludo especial a Marcela, a William y a todas las personas que nos están viendo a través de este canal. Darle las gracias por permitirme estar compartiendo con ustedes un rato en esta importante misión. Hablando a propósito de migraciones, ¿usted se ha mantenido siempre en el Partido Conservador? Sí, pues efectivamente, lo que ustedes hablan ahorita, pues el tema de la política dinámica, cada vez vemos que van cambiando cosas, van cambiando las estructuras, van cambiando la misma normatividad, y pues, a Dios gracias, yo sigo en el Partido Conservador. Y creo que estaré allí durante mucho tiempo, si Dios lo permite, y pues las directivas a nivel nacional así también lo aceitan, porque es que a veces no solamente es el querer, sino que con todos estos cambios que se ven día a día, a veces suceden cosas que uno se le salen de las manos. Odontólogo de profesión, pero tradicionalmente político en el municipio de Tuluá, hoy ocupa una curul en el consejo de este hermoso municipio y aspira nuevamente a ocupar la curul por el Partido Conservador. ¿Cómo le está haciendo, concejal, para llegar y aspirar nuevamente a este consejo, ocupar otra curul y conquistar la cantidad de votos que tenemos en Tuluá? Bueno, yo pienso que la mejor forma de usted aspirar a hacer política es haberle quedado bien a la gente, uh-huh. Es haber hecho un buen ejercicio, con seriedad, con responsabilidad,
con todas las ganas de trabajar por un municipio. Como se sabe, los concejales somos las juntas directivas de las alcaldías, de los municipios. Somos quienes revisamos, analizamos y miramos temas presupuestales, proyectos de acuerdo que tiran los señores alcaldes. Y esto es responsabilidad de todo el consejo. Pero no todos a veces tenemos como la misma intención y la misma seriedad. De pronto algunos nos interesamos más. Yo creo que soy de las personas que siempre estoy pendiente de que los proyectos de acuerdo que se lleguen al consejo, hacerles un estudio a conciencia, un estudio que no sean de temas personales, sino que sean de temas comunidad, y la seriedad en la presencia permanente en el consejo. Siempre estoy allí, soy de los primeros que llego, siempre trato de estarme hasta el último minuto de la sesión, porque es una responsabilidad que nos la entregan las personas que nos llevan a nosotros a ocupar estas curules. Y yo pienso que eso se ve, las personas que a mí me eligieron y quienes de pronto me hacen seguimiento, ven que es una persona que está haciendo lo que le toca hacer, y es una base, un inicio para arrancar nuevamente con una campaña para las próximas elecciones, que es el próximo 27 de octubre. Yo quiero estar nuevamente en el consejo porque quiero seguirle apostando a que se hagan cosas buenas en el municipio de Tuluá. Y qué bueno que usted lo mencione, aprovechamos la oportunidad, que sea el mismo concejal quien lo ha manifestado. Llegas a trabajar al consejo, a estar muy vigilante de los procesos, a respetar las diferentes sesiones y quienes son citados. Es que uno va al consejo y se encuentra algunos personajes con que se duermen o se ponen a hablar por celular, se ponen a chatear entre ellos mismos, y realmente van a ocupar silla, simplemente no van a ejercer esa función de concejal. Y por eso es tan importante que ustedes, amigos televidentes, tengan presente todas estas cosas a la hora de elegir a sus futuros concejales, alcaldes, gobernadores y diputados. Doctor Eliezer Ávila, por su permanencia siempre en la región montañosa, incluso algunas personas pensaban de que usted era oriundo de esta región de La Moralia, de La Marina, de la Diadema. ¿Ha mantenido usted en esta zona, incluso en las peores circunstancias de este sitio tan hermoso del centro del departamento del Valle del Cauca? Efectivamente, William. Yo soy nacido en Tuluá. Mi padre siempre estuvo vinculado con la zona rural, exactamente lo que es el sector de la Diadema, que es en la vía Monteloro. Fue agricultor, cafetero, ganadero. Por tal motivo, pues nosotros siempre fuimos vinculados a la zona, crecimos en esta zona, amamos este territorio, todavía conservamos vinculación, yo todavía conservo un terrenito cerca a La Moralia. Y con todo lo que ha sucedido, porque yo tengo presencia en esta zona desde que era niño hasta ahorita, tengo 57 años, nunca he dejado de ir, tuve inconvenientes allí en el sitio donde yo voy todos los fines de semana, que es básicamente a La Moralia, pero siempre estuve allí porque la verdad siempre he sido respetuoso de las cosas, nunca miro para el lado, nunca me meto en la vida de nadie, y yo pienso que esto pues hizo que me vieran como una persona que no está en función ni para un lado o para el otro. Amo mi región, siempre fui optimista de que las cosas, las tormentas no duran toda la vida, siempre amanece un nuevo día con sol. Ya lo estamos viviendo, ya la zona es una zona que recuperó totalmente la presencia de las personas que se habían desplazado, que ya se puede subir, ya los dueños de las propiedades las están aprovechando, y que yo sé que en unos añitos va a ser nuevamente la zona que le produce no toda la comida, no solamente el municipio de Tuluá, sino a ciudades como Cali, ciudades intermedias, porque somos la nevera agrícola del Valle del Cauca. Usted menciona, doctor Eliezer Ávila, que vio situaciones particulares. Sí, efectivamente, William, a mí me tocó todo el tema de guerrilla, paramilitares. Yo tuve hace muchos años, fui detenido por la FARC, pero a Dios gracias, como te digo, pues era una persona que siempre he querido hacer cosas a favor de la comunidad, ayudarle a la gente de donde estoy. Pues no hubo mayores inconvenientes, pero tuve momentos difíciles, momentos de enfrentamientos allí en la misma Moralia. A Dios gracias, porque yo pienso que todo está por encima de Dios, y mi Dios es el que lo pone, lo quita a uno. Pude permanecer, nunca he dejado de asistir a la zona.
y sigo allí y pienso estar allí hasta que me Dios lo permita y respetando. Yo, ustedes me dirán, usted es político, hace política. Yo he respetado mucho la zona rural. Generalmente me ayudan las personas allegadas, pero nunca me meto en territorios que yo sé que no puedo, no debo, o que ya tienen algunos compromisos. No estoy en función de hacer política quitándole votos a ningún amigo, compañero, asistemos en diferentes campañas. Yo pienso que una ciudad como Tuluá tiene mucho potencial donde trabajar sin llegar a quitarle a nadie ni a atravesársele a nadie, porque esto es un trabajo y el trabajo hay que hacerlo con honestidad, de una forma sana y respetando a las demás personas. Y así tiene que ser. Ante todo, la responsabilidad. Vamos a nuestra pausa para comerciales y ya regresamos con el concejal, quien está aspirando nuevamente al consejo, el Cid Ávila Ávila. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Y continuamos en La Campana esta noche como invitado el Cid Ávila Ávila, quien también está aspirando nuevamente al Consejo del Municipio de Tuluá por el Partido Conservador. Bueno, doctor Cid, se han presentado varias situaciones relacionadas con su aspiración a la alcaldía. Inicialmente había postulado su nombre como precandidato, pero finalmente declinó esta aspiración para continuar en el Consejo. ¿Por qué se dio este tema? Bueno, mi aspiración es algo que he querido siempre. Quisiera ser alcalde de Tuluá. Lo comento con mis amigos. El tema es que a veces no solamente es querer, sino poder ser. Afortunada o afortunadamente, uno no podría determinarlo. A veces estas aspiraciones no pueden ir más allá. No porque uno no lo quiera o porque uno declina porque ve que no tiene el potencial o las ganas o la capacidad. Sencillamente, ustedes lo mencionaban al iniciar esta entrevista, se manejan temas a nivel de partidos, a nivel ni siquiera departamentales, sino nacionales, donde son allí quienes toman la decisión, quienes escogen un candidato y quienes dan el aval. Y pues a veces a uno se le sale de las manos o ellos, pues en mi caso yo pienso, tienen una mejor visión y pueden hacer una mejor elección, que lo deja pues a uno por fuera del juego, pero esto no me quita las ganas de seguir trabajando, no me quita la intención de seguir haciendo presencia, así sea en el Consejo Municipal, para seguir haciendo lo que he querido hacer y es buscar el progreso y el crecimiento de nuestra ciudad. Doctor Eliasid Ávila, usted es un odontólogo muy reconocido en el centro del departamento del Valle del Cauca. ¿Cómo un profesional de la salud determina ingresar a la política, a la vida política? Bueno, interesante tu pregunta porque de verdad soy odontólogo, amo mi profesión, trabajé casi 17 años ejerciendo tanto en empresas, en IPS, consulta privada. Tuve la oportunidad hace muchos años de hacer una especialización en la Universidad Libre y otra en la Universidad del Valle con temas de administración en salud, gerencia en salud y hice salud pública en la Universidad del Valle, lo cual pues me capacitó para empezar a trabajar en este tema administrativo. Nunca estuvo dentro de mis aspiraciones estar en la parte administrativa porque yo quería ser un rehabilitador oral, pero lo mismo, a veces la vida a uno le pone otras cosas en el camino y por muchas circunstancias que en su debido momento se daban, como temas económicos, hacer una especialización en odontología siempre ha sido algo muy costoso. Cuando yo quise hacerla, pues de pronto uno no tenía los medios y la forma. Entonces opté por seguir estudiando y coger un tema administrativo porque pues pienso que también era interesante.
A Dios gracias a eso, terminé mi especialización. En ese entonces trabajaba en la que hoy es Clínica San Francisco y quedé como coordinador de salud oral. Tuve contactos ya a nivel departamental con personas que trabajaban el tema político y de verdad que, gracias a Dios, en una ocasión, una persona muy importante y prestante del departamento me postuló mi hoja de vida para ser el secretario de salud en la administración del ingeniero Rafael Eduardo Palau, lo cual acepté, pues un poco temeroso porque de verdad que era una responsabilidad grande. Y William, la vida me dio la oportunidad de hacer un buen ejercicio, tuve 4 años, le di un vuelco grandísimo a lo que era la salud del municipio de Tuluá, porque veníamos de unos temas que estábamos quedados. Yo fui la persona quien inició el proceso de la depuración de la base de datos. Cuando llegué a la Secretaría de Salud, habían 20, 30 mil personas que tenían SISBEN y que pertenecían a una IPS pública de salud. El resto de la población no lo tenía porque sencillamente no se había hecho el proceso, no se había hecho la depuración. Y yo me eché esa responsabilidad encima. Fueron 3 años trabajándole duro a este tema hasta que logramos tener la gran mayoría de los tulueños vinculados al sistema de seguridad social público. Y de ahí en adelante el proceso siguió. En este momento, quien no tenga seguridad social, ya sea pública o privada, pues es por descuido, pienso yo, porque hay todas las formas, todas las herramientas, la facilidad para hacerlo. Eso fue un gran aporte que le hicimos al municipio. Tuve la oportunidad de trabajar desde la Secretaría de Salud con el apoyo del, en ese entonces, alcalde, para nosotros poder construir lo que hoy es la sede de Medicina Legal, que está a la entrada de la UCEBA. Cuando yo llegué a la Secretaría de Salud, este tipo de prácticas de cadáveres se realizaban en el Hospital Tomás Uribe Uribe, en un cuarto, entrando por urgencias, y no se cumplía ninguna de las condiciones de habilitación que rige el Ministerio. Aparte de eso, contaminaban el hospital, porque allí traían cadáveres NNs en estado de descomposición. Iniciamos la tarea y gracias a la voluntad del alcalde, el ingeniero Rafael, o la voluntad de quien era la gerente del cementerio, la doctora María Victoria González, quienes se hizo en unas negociaciones con la alcaldía y nos dio un terreno a la entrada de la UCEBA, y a la gestión que se hizo con Medicina Legal a nivel nacional, que nos dotaron este centro que hoy es el segundo mejor del departamento del Valle, pudimos en esa secretaría construir el centro de Medicina Legal, hoy uno de los mejores. Lo maneja Medicina Legal a nivel nacional porque ese fue el compromiso, pero gracias a Dios ya no tenemos que sufrir el inconveniente de que no sabíamos qué hacer con nuestros muertos cuando aparecían NNs y no había quien lo reclamara, y teníamos que empezar a deambular con ellos, a llevarlos para Buga, para Cartago. A Dios gracias, fue un logro importante. Otro logro importante que logramos, pues, que tuvimos allí en la Secretaría de Salud, fue la construcción de la cava municipal o el centro de acopio de vacunas. Igual, Tuluá manejaba todas las vacunas que el departamento le entrega para aplicarles en los niños menores de edad, en adultos mayores, inclusive para nosotros, y se manejaban en el Hospital Tomás Uribe Uribe, igual en un cuarto con una nevera que no tenía la capacidad ni las condiciones de cadena de frío que dice la ley. Entonces se perdían a veces muchos insumos o se corría el riesgo de aplicar un insumo que no tuviese ya la vigencia y la capacidad de actuar para lo cual fue creado. Se gestionó a nivel departamental, se gestionó a nivel nacional, y Tuluá es la ciudad en el centro y norte del Valle que tiene la mejor cava de biológicos del departamento. La construimos en el Barrio Jardín, en lo que era el puesto de salud del Barrio Jardín. Tenemos un cuarto frío con toda la normatividad que exige el Ministerio de Salud. Tenemos un personal idóneo las 8 horas del día prestando el servicio, con una enfermera profesional en su cabeza, 4 auxiliares de enfermería, que la labor de ellas es entregar, controlar, hacer seguimiento y vigilar las dosis de insumos que se le entregan a las diferentes IPS del municipio para que las apliquen, garantizar que así lo haga, y de esta forma se le dio calidad
al sistema de vacunación del municipio de Tuluá. Extraordinario, doctor Elisid Ávila, esos temas de prevención y promoción, dignidad para los niños, pero también dignidad en el tratamiento para las personas fallecidas. Vamos con estos mensajes, ya regresamos con el doctor Elisid Ávila, candidato al Consejo del municipio de Tuluá, C-17. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muchas gracias, estamos en La Campana, el programa de televisión de mayor influencia, de mayor sintonía en toda esta región del departamento del Valle del Cauca. El doctor Elisid Ávila fue secretario de salud del municipio de Tuluá, actualmente es concejal de Tuluá, Partido Conservador C-17. Bueno, doctor Elisid Ávila, estos logros que usted ha tenido en su desempeño como secretario de salud, pues bien importante. ¿Y cuáles han sido los logros como concejal? Bueno, ahora que usted está aspirando a retornar a esa curul. Bueno, ya es un ejercicio totalmente diferente. Como lo dije anteriormente, nosotros en el Consejo hacemos parte de la Junta Directiva, quienes hacemos control social político al municipio de Tuluá. Y el aporte que uno le hace al municipio es lo que hablaba, es revisar los proyectos de acuerdo que se presentan, que vienen de parte del señor alcalde, que esos proyectos de acuerdo cumplan con toda la normatividad, que se ajusten a los presupuestos y a todo lo que es el plan de desarrollo del municipio, y poder de esta manera colaborar aprobándolos para que puedan desarrollar las diferentes obras que se han hecho en el municipio de Tuluá. Infraestructura vial, mejoramiento de escuelas y colegios, construcción de polideportivos en las diferentes zonas del municipio de Tuluá, mejoramiento y construcción en temas de acueductos y alcantarillados en la zona rural, mejorar la viabilidad, la parte vial del municipio, porque Tuluá, por el ser atravesado por un río importante que es nuestro orgullo, pues también nos parte la ciudad en dos y hace que de pronto nos congestionemos un poco. Se han buscado alternativas con la construcción de dos puentes, el mejoramiento de las vías y abriendo vías que de pronto estaban ciegas, que no eran de fácil acceso, para mejorar la calidad de la movilización en el municipio de Tuluá. Bueno, señor concejal, usted ya tiene definido su apoyo a la alcaldía del municipio, a la gobernación. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, con el tema de la alcaldía, yo estoy apoyando al ingeniero Jorge Castaño, que pues lo conozco desde que estoy aquí en la administración, sé de sus capacidades, sé de que es un joven que ha tenido la oportunidad de dirigir empresas, de saber manejar recursos, que tiene una proyección como ingeniero industrial, que es de organizar o seguir organizando cosas de municipio, cosas de Tuluá. Yo pienso que para los tulueños en general, y lo digo porque lo vivo todos los días cuando salgo a los barrios, a todas las extractos, hay una aceptación por la cara que se le está manejando al municipio, por el cambio que hemos tenido en Tuluá, con todas las inversiones que se han hecho. Yo pienso que este joven tiene la intención de continuar con este proceso y yo soy partidario de que ha sido un proceso importante para nuestra ciudad y quiero acompañarlo en los próximos 4 años. Allí es donde usted, doctor Elisid Ávila, declina su aspiración a ser candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá para darle el respaldo a él. Efectivamente, ahí se toma la decisión. Esto es de llegar a decisiones, de saber uno hasta cuándo se puede, cuándo no se puede,
y la dinámica y todo daba de que realmente en este momento necesitamos a Jorge como candidato del Partido Conservador y por eso se tomó esta decisión. ¿Y qué incidió para ello? No, lo que yo te decía, William, uno a veces puede querer, puede, pero la misma dinámica de la política, nosotros nos debemos a unas directrices del partido, las cuales tenemos que ser respetuosos. Son los partidos quienes a veces ni siquiera en la parte departamental, sino a nivel nacional, toman la decisión de dar los avales y uno tiene que ser disciplinado. Se toma una decisión y uno debe saber acogerla. Como lo dije hace un momento, ellos saben hacer sus cosas, tienen algunas razones y motivos para tomar esta decisión y sencillamente pues uno es disciplinado con el partido y asume lo que el partido decide. Y en ese caso, para la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, ¿quién está respaldando? Estoy apoyando a Mario Germán Fernández, un conservador bugueño, una persona muy querida, muy dinámica, quien lo conozco hace más o menos 8 o 10 años, nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Ahorita quiero apoyarlo porque sé que es una persona que conoce el Departamento del Valle, que conoce de lo público, ha estado en cargos importantes, Secretaría de Educación Departamental, estuvo como director del SENA a nivel regional y que tiene claro qué necesita el Valle, qué necesitamos los municipios para que a través de la gobernación siga llegando recursos para el desarrollo y para grandes obras de nuestro municipio. Yo no quisiera, doctor Eliezer Dávila, dejar un tema tan importante que es el futuro de la ampliación del hospitalito, que le llamamos cariñosamente al Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez. ¿Cuál es el futuro del mismo? Usted que como concejal también ha buscado la ampliación de esta institución de salud. Sí, efectivamente, desde que yo estuve en la Secretaría de Salud iniciamos un proceso para construir un hospital. Lo que hoy tenemos es un centro de salud que fue creciendo y por las necesidades que se tenía se fue ampliando de una forma, con todo el respeto, desordenada, que se hacía de acuerdo a las necesidades, pero con el cambio y con la nueva normatividad que tiene la salud, el Hospital Rubén Cruz Vélez no cumple con estos requisitos y se tomó la decisión desde que yo estuve en la Secretaría de Salud de construir un hospital nuevo. Se trabajaron los recursos. Yo en ese entonces, a nivel nacional, peleé unos recursos a los cuales teníamos derecho por unas puertas maestras, por unas platas, por nosotros haber llegado a tener toda la población incluida dentro de la base de datos para la prestación del servicio de salud. Y conseguimos una suma importante que fueron 12.000 millones de pesos, de los cuales 4.000 millones de pesos en ese entonces se lo cedimos al Hospital Tomás Uribe Uribe, que en esa época se encontraba en una crisis financiera, y quedaron 8.000 millones de pesos en las cuentas maestras. En este momento creo que estamos por 16.000 millones porque se han seguido incrementando estos rubros. Esa plata no se puede tocar para ningún otro tipo de tema de salud, es con una destinación específica que es para la construcción del hospital. ¿Por qué no se ha dado el tema de la construcción? Porque hay que hacer un proceso desde un proyecto arquitectónico con toda la normatividad que establece el ministerio y son proyectos con muchas exigencias y con exigencias que cuando tú las estás cumpliendo y lo presentas nuevamente ya han implementado otras y entonces nuevamente tienes que corregir. Se ha presentado más o menos unas 3 o 4 veces al departamento y al ministerio, siempre lo devuelven por cosas que pues uno a veces dice ¿por qué no me lo dijeron desde el comienzo? Pero bueno, ya en este momento sé que ese proyecto está aprobado, ya es mínimos detalles y se aspira, si no es terminando esta vigencia, poder en la próxima administración iniciar la construcción de la totalidad. Y le digo totalidad porque inicialmente se hablaba de conservar parte de lo que es el hospital hoy y hacer una construcción nueva a uno de sus lados. En este momento no, lo que existe es el hospital. Y fue por una decisión que tomó el Ministerio de Salud. No puede quedar nada. Todo se va a construir nuevo. Todo va a ser con toda la normatividad. Y lo que ellos dicen, o sea, los ciudadanos tienen que tener sitios adecuados, con condiciones adecuadas, para poder prestar una adecuada salud a todos los colombianos y todos los turbeños. Yo aspiro que el próximo año
podamos iniciar con esta gran obra. Bueno, un hombre que tiene muy claro el tema de la salud y cómo no, si fue secretario de salud de nuestro municipio. Vamos nuevamente a una pausa y ya regresamos para despedir al doctor Elicid Ávila. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Pues hemos tenido la oportunidad de escuchar a lo largo de esta media hora al doctor Elicid Ávila Ávila, Partido Conservador número 17. Es un hombre respetado, pero también es un hombre que respeta. Bueno, doctor Elicid Ávila, pues agradeciéndole la gentileza que esté hoy en la campana para quienes están llegando en este momento, encendiendo el televisor, viendo las redes sociales. ¿Por qué votar por usted para el Consejo del municipio de Tuluá? Bueno, primero que todo agradecerle a Marcela, a usted, William, la oportunidad de estar nuevamente acá. ¿Por qué deben votar por Elicid Ávila? Porque soy una persona comprometida, soy una persona seria, soy una persona que, como lo dije al inicio de la entrevista, estoy juicioso en el tema de consejo. Soy comprometido con mi trabajo, siempre estoy pendiente de tomar la mejor decisión de los proyectos de acuerdo que se presenten para el beneficio de todos los tulueños, porque quiero seguir colaborando en el progreso de Tuluá, porque amo mi ciudad. Y si no tuve la oportunidad de ser alcalde, de ser candidato a la alcaldía, quiero seguir con esas energías contribuyéndole a todos los tulueños para que Tuluá sea muy próxima la segunda ciudad más importante del Valle del Cauca. Pero ahí no desecha dentro de 4 años aspirar de nuevo a la alcaldía, ¿sí? Bueno, William, estamos en una contienda ahorita dura, difícil, no está fácil. Yo soy de los que pienso que primero terminemos con un ejercicio, con una tarea, hacerla bien hecha y ahí luego mirar a ver qué posibilidad nos da la vida y si Dios quiere que estemos allí, así va a ser. Y sabe que me encanta eso, la gente responsable que debe empezar así, claro, escalando a poco para llegar al cargo más alto que quieren ellos en el tema de política. Y además es un hombre demasiadamente organizado en todos los aspectos. Eso no es poner una candidatura de buenas a primeras, pues que porque se le vino en gana, no, porque la comunidad merece todo el respeto totalmente. Sí. Y además poder desarrollar un importante trabajo, porque allá hay que trabajar en el consejo y se ha reconocido, es el primero que llega al consejo y es el último que se retira. Bueno, qué bien, doctor Elicid. Antes de irnos, el campanazo de esta noche, ¿para quién es? El campanazo para los tulueños, que el 27 de octubre sepamos tomar decisiones importantes, que lo hagamos a conciencia, que lo hagamos pensando en nosotros mismos, en nuestra ciudad. No lo hagamos porque tenemos un compromiso con algún amigo, porque me estoy recibiendo algún beneficio por votar por alguien. Hagámoslo a conciencia, votemos por las personas que sabemos que pueden aportar cosas favorables a nuestra ciudad. Me gustó cómo movió la campana otra vez. ¿Sí? Con mucho estilo. Nos vamos a ustedes, amigos televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana nos espera un nuevo programa y un nuevo invitado aquí en La Campana. Muchísimas gracias. Y recordemos que el que no es aquí es porque no suena. ¡Feliz noche!